Comienza una nueva transmisión y lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, CEMTV. Perteneciente a la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile en Maipú. Dirigida por nuestro pastor Jorge Javier Vázquez Daza y nuestra pastora María Isabel Muñoz Gamboa. Nuestra catedral está ubicada en la calle Hermanos Carrera 2685 en la comuna de Maipú. Confiamos en que esta transmisión llevará bendición a sus vidas a través de la palabra del Señor y que la luz del Evangelio cruzará nuestras fronteras. Sean todos bienvenidos. Somos Catedral Evangélica de Maipú Televisión, CEMTV. Donde quiera que estés, Dios te ve. Que el nombre de nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo sea bendecido en medio nuestro. A nombre de nuestros pastores Jorge Vázquez Daza y María Isabel Muñoz, damos la cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de las plataformas virtuales de la Catedral Evangélica de Maipú en este servicio especial de reunión de Año Nuevo. Damos inicio a este servicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y lo haremos orando a nuestro Dios para que la presencia de su Espíritu esté en medio nuestro, en su hogar, en mi hogar, y que podamos sentir su presencia en nuestros corazones. Le invito a que oremos al Señor. Eterno Dios, Creador del cielo y de la tierra, alabamos tu nombre porque solo tú, Señor, eres digno de recibir toda gloria. Tu poder es visible en la creación y en la salvación tan grande que nos has dado al enviar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para darnos la vida eterna. Y es por medio de Él que te pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo guíe este servicio desde el comienzo hasta el fin. Únenos, Señor, en comunión y que podamos alabarte en nuestros hogares. No permitas que las distracciones de nuestro hogar nos hagan perder el enfoque de este día tan importante, el cual nosotros mismos, Señor, le llamamos el Día del Señor. Bendice las alabanzas que entonaremos. Danos una conexión a internet estable y, lo más importante, dale gracias al instrumento que tú escogiste para darnos el mensaje de tu palabra. Y a nosotros, Señor, danos un corazón dispuesto para recibirla con alegría. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Les damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
La alabanza, mis hermanos, es parte fundamental de nuestros cultos. Qué lindo es, mis hermanos, cuando podemos agradecer a Dios por su creación, por su salvación que ha dado a nosotros, por su misericordia, porque por medio de Él nosotros podemos ganar las batallas que se nos presentan día tras día. La historia sin fin del amor de Dios, Él es digno de nuestra alabanza porque su amor infinito nunca falla. Su amor es para siempre, su misericordia es para siempre. Coro polifónico de la Catedral Evangélica de Maipú entonará la alabanza Salmo 136. Que Dios bendiga a nuestros hermanos. Thank you.
Qué hermosa la alabanza que cantaba nuestro coro polifónico. Su amor es para siempre. Esta alabanza nosotros la estrenamos el año 2016 en el concierto titulado Yo me rindo a Él, un concierto maravilloso para la gloria del Señor que pudimos preparar en esa ocasión. Amados hermanos, nuestra costumbre es entregar el año al Señor unos minutos antes que se vaya para recibir el año nuevo en oración. Los antiguos dicen, yo le doy el primer abrazo al Señor. Y ahí hacemos un resumen del año, agradecemos a Dios por lo bueno y también por las dificultades que enfrentamos porque sabemos que todo proviene de Él. Sin embargo, nadie de nosotros imaginó en su proyección para este año la difícil situación que enfrentaríamos como sociedad. Y nosotros jamás imaginamos, mis hermanos, cuando tuvimos la reunión del año pasado, que por lo demás fue un maravilloso culto, la presencia del Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones a través de la palabra, de las alabanzas. Los hermanos de la catedral lo recordarán perfectamente, que ahora tendríamos que hacerlo desde nuestros hogares. Eso jamás pasó por nuestra cabeza cuando le entregamos el año al Señor. Pero esto, mis hermanos, no es motivo para dejar de alabar a Dios y seguir contando cómo Él ha sido con nosotros y su fidelidad ha estado presente en cada segundo de nuestras vidas. Y tal como dice nuestro pastor, hasta en las cosas más inverosímiles, el Señor está ahí en medio de nosotros cuidándonos como sus hijos amados. A continuación, mis hermanos, como es costumbre en este servicio de Año Nuevo, vamos a dar oportunidades a grupos, cuerpos de nuestra iglesia, y en donde habrá una hermana o hermano que alabe al Señor y también presentarán una alabanza. ¿Se imagina, mis hermanos, qué sería de nuestra iglesia sin nuestras hermanas Dorcas? De partida ellas son mayoría, siempre normalmente en nuestra iglesia. ¿Qué sería de nuestros chiles sin esa oración que semana tras semana, miércoles tras miércoles, ellas hacen hacia los cuatro puntos cardinales? ¿Cuánta fe nosotros podemos hallar en los cultos de ellas? Este año ha sido un año difícil. Al principio sus cultos lo hacían vía WhatsApp y solamente lo podían escuchar, pero más adelante se fueron perfeccionando y ahora lo hacen vía Zoom y pueden participar un lindo número de hermanas Dorcas. En representación de todas las hermanas Dorcas de nuestra iglesia, tendrá la oportunidad nuestra hermana Alicia Faúndez, jefa general de Dorcas de la Catedral Evangélica de Maipú, y a continuación escucharemos la alabanza que han preparado para este servicio titulada Honra y Gloria al Padre Eterno. Que Dios bendiga a nuestra hermana en su oportunidad y en la alabanza que Dios les ha dado. El Señor les bendiga, mis hermanos. En esta hora agradezco al Señor la vida, la salud que me ha concedido a mí y a mi familia, esta honra, este privilegio y hermosa oportunidad de poder dirigirme a cada uno de ustedes y desearle, a nombre de todas las Dorcas de la Iglesia Maipú, juntamente a nuestros amados pastores, que tengan un lindo año 2021, que sea un año de bendición para cada uno de ustedes. El Señor les guarde a ustedes junto a toda su familia, guarde también nuestra nación y que el año que viene sea bueno o sea malo, que el Señor nos dé una linda esperanza, ¿no es cierto? Y que no decaiga nuestra fe. Que el Señor les guarde, les ayude. Recuerdo cuando mi pastor nos hablaba de las iglesias subterráneas que había, era como que aquí nunca iba a pasar algo semejante. Pero debido a esta pandemia nos hemos visto restringidos de poder reunirnos en nuestros templos, pero sabemos que hemos podido comprobar que donde quiera que estemos el Señor no nos ha apartado de nosotros, nos ha guardado, nos ha protegido. Y gracias damos al Señor por ello. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y les deseamos un feliz año 2021 junto a toda su familia. Y para el Señor sea toda la honra, toda la gloria desde ahora y para siempre. Amén. Thank you.
hermosa la alabanza que cantaban nuestras hermanas Dorcas. Las alabanzas de nuestro himnario tradicional tienen ese algo especial que la hacen distinto. Yo soy muy tradicional, a mí las alabanzas de nuestro himnario me cautivan. Hay alabanzas modernas con bonita letra, bonito arreglo musical, pero las alabanzas del himnario, las letras maravillosas que nos dejaron estos hombres antiguos que la escribieron, inspirados también por el Espíritu Santo del Señor. Imagino que en esta alabanza que cantaban nuestras hermanas Dorcas, el autor se inspiraba en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios bendiga a nuestras hermanas Dorcas por esa maravillosa alabanza que nos acaban de presentar. La RAE, en su cuarta acepción, define la palabra voluntario de esta manera: persona que, entre varias obligadas por turno o designación a ejecutar algún trabajo o servicio, se presta a hacerlo por propia voluntad, sin esperar a que le toque su vez. ¡Qué mejor definición para el grupo de voluntarios de nuestra iglesia! Hermanos que sin ningún interés se prestan al servicio de la obra de nuestro Dios. En cada uno de nuestros cultos se requieren voluntarios: predicador, coordinador, pasillero, portero, etcétera, etcétera. Y en nuestra iglesia, gracias al Señor, tenemos muy buenos voluntarios. Gran parte de la mano de obra de nuestros templos es de hermanos voluntarios que resignan su tiempo de descanso el día sábado y lo dedican desde muy temprano hasta muy tarde para realizar el trabajo en la obra del Señor. Y al igual que nuestras hermanas Dorcas, también han seguido trabajando martes tras martes vía Facebook, realizando los servicios y entregando lo más importante, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En representación de todos los hermanos voluntarios de nuestra iglesia, tendrá la oportunidad nuestro hermano Alberto Mesa, ayudante y secretario del Cuerpo de Voluntarios. Y a continuación, escucharemos la alabanza que ellos han preparado para este servicio, titulada De la Tierra de Egipto. Dios bendiga a nuestro hermano en su oportunidad y en la alabanza que entonaremos. Muchas gracias, mi hermano José. Buenas tardes, mis hermanos. Doy gracias a Dios en esta tarde por todo su amor, su misericordia hacia conmigo, hacia con mi familia. Doy gracias a Él porque me ha guardado, me ha cuidado, me ha bendecido espiritual y materialmente. Doy gracias a Él, mis hermanos, porque ha guardado a toda mi familia. Comentarle, mis hermanos, que a mitad de año mi nieta menor fue a un chequeo médico y la doctora la encontró sobre el corazón. La envió a sacarse los exámenes que corresponden, pero yo me vi afligido y pedí oración al cuerpo voluntario, y gracias al amor y a la misericordia de mi Dios, los resultados salieron todos perfectos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo no estar agradecido de mi Dios por todo su amor y su misericordia hacia todos nosotros? Sin ir más lejos, mis hermanos, esta semana mi esposa andaba en la plaza y se encontró con la balacera. Ella 5 minutitos antes había pasado por ahí. Imagínense, se queda por ahí viendo las cosas que estaban vendiendo, pero algo pasó que la sacó de ahí y la sacó al otro extremo. Ella sintió nomás los balazos. Podrán decir que es coincidencia, que es esto, que es otro, pero no. Para mí y para ella es la pura misericordia de Dios que la sacó de ahí. Gracias al amor y su misericordia, mi esposa está bien. Ella vio de lejos todo lo que ocurrió. Gracias a su amor por guardarnos, por cuidarnos, por protegernos. ¿Cómo no estar agradecido de mi Dios, mis hermanos? Doy gracias a Dios también porque este año me llamó al cuerpo directivo. Y realmente una responsabilidad mucho más grande, mis hermanos. Hay que andar con pie de plomo, como se dice un poco. Pero yo estoy en las manos de mi Dios. Lo que quieras hacer, para eso estamos. Trataré de hacerlo lo mejor posible. Doy gracias a mis hermanos también, a mis amados pastores, por la confianza hacia mi persona, por llamarme al cuerpo directivo y por llamarme a la Secretaría del Templo Central también. Tengo que estar agradecido de ello. Doy gracias también, mis hermanos, a mi hermano Álvaro Mesa, jefe de voluntarios del Cuerpo de Maipú, también por la confianza de darme para trabajar en la Secretaría del Cuerpo de Voluntarios. Trato de hacer lo mejor posible, mis hermanos. Le pido a mi Dios que me siga dando gracia y sabiduría de lo alto para poder trabajar lo mejor que se pueda en los caminos de Él.
Doy gracias a Él, mis hermanos, por todo su amor, por su misericordia. Y para Él, solo para Él, es toda la honra y la gloria desde ahora y para siempre.
Qué hermoso le salió a nuestros hermanos voluntarios esta alabanza. Enfermo me encontraba, desamparado me hallaba, cuando vino mi bendito Salvador. Yo no quiero ser insistente, mis hermanos, en este punto, pero qué hermosas son las alabanzas de nuestro himnario tradicional. Por eso en una ocasión Martín Lutero levantó la Biblia en una mano y dijo, este es el Evangelio. Y luego levantó un himnario en su otra mano y dijo, y de esta forma le recordamos, dando a entender la importancia de los himnos para nosotros. Y como la palabra es inspirada por el Espíritu Santo, pienso yo, mis hermanos, que estos hombres que escribieron esta alabanza, que han trascendido año tras año, también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga a nuestros hermanos voluntarios. La palabra del Señor, mis hermanos, nos ordena a obedecer a nuestros pastores y a sujetarnos a ellos. Implícitamente esto nos lleva a orar por ellos. Por eso los avisos se nos insta semana tras semana, domingo tras domingo, a orar por nuestros pastores y su familia, quienes ya por 28 años pastorean esta iglesia aquí en nuestra iglesia de Maipú. Y hemos sido bendecidos con nuestro pastor, nuestra pastora y su familia. En representación de la familia pastoral, tendrá la oportunidad nuestro hermano Aarón Vázquez, ayudante de predicador en Templo Central, y a continuación también escucharemos la alabanza que ellos han preparado para este servicio titulada Han pasado los meses y los años. Dios bendiga a nuestro hermano Aarón y a la familia pastoral en esta hermosa alabanza que ellos van a interpretar. Como familia pastoral, alabamos y bendecimos el nombre del Señor por este año que el Señor nos ha concedido de vida y salud, y queremos cantar una alabanza en gratitud por todos los beneficios, porque Dios nos ha sustentado y como siempre ha sido fiel. Le damos gracias también por que este año tal vez hemos trabajado de una manera diferente en la obra del Señor, pero contentos porque hemos podido llegar, como siempre, donde nuestros hermanos que están afligidos, que están angustiados, con necesidad, con una palabra de aliento y con algo más que el Señor ha provisto. Rogamos al Señor que el próximo año sea mucho mejor para nuestro país, que las respuestas que estamos esperando para nuestras vidas se puedan concretar y que el Señor nos siga guardando y que podamos seguir siendo fiel y que aumente nuestra fe. Damos gracias al Señor por todo, y les deseamos a todos nuestros hermanos, nuestra familia en el Señor, que tengan una linda Nochebuena y que puedan disfrutar juntos a sus seres queridos, porque el Señor nos trae una nueva oportunidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trae esperanza para el mundo. Dios les bendiga.
hermosa la interpretación que le dieron a esta alabanza la familia pastoral. Dios bendiga a nuestro pastor, a mi pastora, a sus hijos, sus nietas, que con mucho entusiasmo estuvieron ahí cantando esta alabanza. La más pequeñita sobresalía por ahí su voz. Dios les bendiga enormemente, especialmente también a Bonayers, que está en Canadá, miles de kilómetros de acá, lejos a la distancia, pero cerca a través de estos medios de plataformas que tenemos nosotros para transmitir nuestros servicios. Amados hermanos, sin lugar a dudas, el momento más esperado en nuestros cultos es cuando recibimos el mensaje de Dios a través de su palabra. En esta ocasión, la bendición la tiene nuestro hermano Julio Villalobos Mandujano, primer oficial de la Catedral Evangélica de Maipú y predicador responsable del Templo Central. Dios dé gracia a nuestro hermano en la lectura y exhortación de la palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Dios a cada uno de ustedes, agradeciendo a Dios por sus infinitas misericordias, que el Señor nos ha tenido con vida, nos ha tenido con salud. Mi familia, por misericordia de Él, está bien, gracias a todo su amor. Agradecer a nuestro pastor también, que nos da esta oportunidad, nos comparte esta bendición para poder hablar algunos minutos de su palabra. Qué más bonita esta bendición también que me ha correspondido de entregar la palabra en esta reunión de Año Nuevo. Una reunión muy importante en la cual todos hacemos un balance, nos vamos preocupando de lo que hemos hecho. Este es un balance muy difícil este año que hemos pasado, un año diferente, un año especial, pero también no decirlo, con muchas pruebas, con muchas dificultades, pero el Señor ha sido con nosotros. Así que vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor, la cual se encuentra en la Epístola a los Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 13, del versículo 1 al 6. Hebreos, capítulo 13, del versículo 1 al 6. Doy lectura a la palabra de nuestro Dios y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que pueda hacer el hombre. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra en nuestros corazones. Pido a Dios que Él me revista de su bendita gracia para hablar algunos minutos de su palabra. La palabra del Señor, hermano, lleva como título Deberes Cristianos. Dice: permanezca el amor fraternal. El Señor, cuando nos habla de deberes, es porque tenemos una obligación. ¿Cuánto más en lo laboral, hermano? ¿Cuánto más en lo que nosotros vivimos a diario? Ya sea en cualquier circunstancia de la vida, nosotros tenemos deberes, obligaciones, y de ahí vienen los derechos. La palabra del Señor dice que el labrador, para recibir los frutos, tiene que trabajar primero. No puede venir una cosa antes de la otra. Yo tengo que cumplir los deberes y obligaciones y después vienen los derechos. Cuando yo, por misericordia del Señor, soy hijo del Rey de Reyes, soy hijo del Señor, soy hijo de Dios, porque he creído en nuestro Señor Jesucristo,
he creído en la gracia, he creído en su poder, en su soberanía, me convierto en un hijo de Dios. Nos da diferentes deberes y obligaciones. Primero nos dice que tiene que permanecer en nosotros el amor fraternal, que el Señor nos ayude. Tiene que haber un amor fraterno. Nos dice también que tenemos que practicar la hospitalidad, que sin querer, sin saberlo, muchos en su tiempo hospedaron ángeles. Dice que tenemos que visitar a los que están privados de libertad, que el Señor nos ayude en eso, para trabajar. Tenemos que visitar a los enfermos, porque dice que haciendo esto así, lo hacemos con el Señor. Por cuanto lo hiciste con estos pequeñitos, lo has hecho conmigo, dice el Señor. Tenemos que estar contentos con lo que el Señor nos da, con el sustento y el abrigo. Satisfecho con lo que tenemos. Uy, 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 que el Señor nos ayude. El matrimonio, que sea sin mancha. El Señor ayude a los matrimonios aquí, hermano. A que podamos respetar a nuestras esposas, los varones, y las damas puedan respetar a su esposo. La palabra nos enseña todo. El varón debe tratar a la mujer como Cristo trata a la iglesia. Y la mujer debe tratar al varón con el respeto que también trata. Ambos deben tratarse con respeto. Y que el Señor nos ayude en esto. Bien, mis hermanos, aquí hay deberes y obligaciones que debemos cumplir como hijos de Dios. Yo no puedo decir, soy cristiano, voy solamente a la iglesia, pero a mi manera. Tengo que cumplir deberes y derechos. El sinónimo de los deberes es estar obligado a algo que por ley divina o natural debe cumplirse y corresponde a la moralidad. Yo debo cumplir lo que por ley tengo establecido. Como por ejemplo, uno de los deberes y derechos hablan los ciudadanos, tienen deberes y derechos en el país. Los consumidores del CERNAC también tienen deberes y derechos. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? Que cuando la palabra del Señor nos impone un deber, que es un trabajo en la obra, es porque tiene recompensa. La recompensa más grande que tenemos nosotros los hijos de Dios, es la salvación de nuestras almas, que no fue por obras, sino que fue por gracia, por haberle entregado Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la recompensa más grande. Pero aquí en la tierra, hermano, también tenemos recompensa. Voy a ir al libro de Génesis, en el capítulo 28, versículo 15, donde Dios se aparece a Jacob en Betel. Y le dice, así ha dicho Jehová. Que ha visto en un sueño una escalera que llegaba desde la tierra al cielo. Y veía ángeles que subían y bajaban. Ángeles que subían y bajaban. Y en lo último del cielo, o el principio del cielo, estaba Jehová en ese sueño. Y él le decía que iba a ser bendito entre todas las naciones y que iba a restaurar todo lo que estaba quebrantado, que iba a sanar la tierra y que le iba a bendecir a lo sumo como las estrellas del cielo, tal como lo hizo con Abraham.
Para los que aman a Dios, dice la palabra del Señor, todas las cosas le ayudan a bien conforme al propósito que han sido llamados. En el libro de Josué, en el capítulo 1, cuando empieza el libro de Josué, Jehová habla con Josué porque había temor de comenzar una nueva vida, porque él había visto las maravillas del Señor. ¿O acaso no hemos visto las maravillas que Dios ha hecho este año 2020? ¿Cuánto más maravillas el Señor hará el año que viene? Y aquí le dijo a Josué, le mostró un antepasado y le mostró un futuro. Y le dice, como estuve con Moisés, así estaré contigo, futuro. No te dejaré, le dice, ni te desampararé. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor hoy día nos habla del futuro que viene. Y nos dice, no te desampararé, ni te dejaré, en el versículo 5. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es nuestro ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Porque la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el varón y la mujer que confía en Jehová y que en él están puestas sus fuerzas. Deuteronomio capítulo 28, habla el Señor y nos dice, de acuerdo a los que obedecen a los deberes cristianos, los que obedecen a los mandamientos de Dios, dice que, este lo vamos a leer, hermano, porque es muy lindo. Deuteronomio 28, mire, del capítulo 1, dice, acontecerá que si oyere atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, bendito el Señor. Si oyere la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tu oveja. Esto me recuerda cuando estaba pequeño. Decía, benditas serán tus canastas y tu artesa de amasar. No te faltará el pan ni el agua. Dice la palabra del Señor. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque la palabra hoy día habla de que Él no nos va a desamparar, hermano. Si no nos ha desamparado hasta ahora, Él no te va a desamparar, hermano, a ti ni a mí. Por misericordia del Señor. Amén, Señor. Dice, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Después usted lo sigue leyendo. Ahí dice que vendrán los enemigos contra usted, querrán hacerle mal, pero saldrán por siete lugares arrancando, porque no van a poder contra usted. Porque si usted cumple los deberes que nos dice el Señor aquí en Hebreos 13, las bendiciones, las promesas son para usted y son para mí. En el Salmo 121 dice, Jehová es tu guardador, nada te faltará, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tu cayado me infundirá aliento, tu vara y tu cayado. Bendito el Señor para siempre. En el Salmo 126, otra de las referencias que pude anotar aquí, dice que para los que han sufrido en este año que pasó, para los que han tenido lamentablemente pérdidas, para los que lamentablemente han perdido un ser querido. Pero Pablo decía en su palabra, decía que morir en Cristo era ganancia, porque era estar delante de la presencia del Señor. Para los que han sufrido alguna pérdida, vuelvo a decir,
para los que le ha sido difícil la aflicción que le ha llevado este año que estamos ya casi terminando. La palabra del Señor habla en el Salmo 126. Dice que cuando Jehová hiciere volver, aquí habla de la restauración al pueblo de Dios. ¿Cómo no nos va a restaurar el Señor? Si dice que los que confían en Él no serán defraudados. Dice que los jóvenes se cansan y ellos flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dice que correrán y no se cansarán. Bendito el Señor. Por eso la palabra del Señor dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice, seremos como los que sueñan. ¿Acaso cuando usted no está probado, está en aflicción, no sueña? Sueña, pues, hermano. Y dice, pero esa boca que tenía tristeza se va a llenar de alabanza, se va a llenar de risa, y la risa no va a ser de a lo mejor de un cómico de esta tierra, no, hermano, la risa va a ser del gozo del Espíritu Santo, bendito el Señor para siempre. Por eso la palabra de Dios hoy día nos dice, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. ¿Puede decirlo usted desde su hogar en estas horas de la tarde, noche ya? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Cristo está conmigo, porque Cristo es mi capitán. La palabra del Señor no habla de que si hubiera una madre que dejara a su hijo desde su vientre, que es muy difícil. Es muy difícil que una madre deje a su hijo botado por ahí. Aunque suceden estas cosas muchas veces. Pero dice que si una madre dejara a su hijo desde su vientre, dice, con todo Jehová te recogerá. Ni con eso, hermano, ni con eso, hermana. Dios no te va a desamparar en este año. Dios no te va a dejar. Dios te va a bendecir. Todo lo que has sufrido lo vas a contar después como una historia quizá, porque Dios nos sacará adelante, hermano. Bendito el nombre del Señor. La palabra de Dios es muy maravillosa. Me habla de los deberes, que son las obligaciones, y también me habla de las bendiciones por haber cumplido los deberes. Así que yo alabo a Dios, hermano, en esta hora, porque Él ha sido bueno conmigo. Dentro de esta pandemia quizás que hemos vivido, hemos tenido que pasar muchas dificultades, cual uno, cual otro. Me ha tocado a mí, por misericordia del Señor, recibir muchas noticias, buenas y noticias malas. Pero son malas momentáneamente. ¿Por qué? Porque el Señor cambia todas las cosas. Él es el que restaura. Él es el alfarero. Dice que el alfarero, cuando se quebranta algo de greda, dice que Él lo toma, lo moldea, lo vuelve a armar. Así es con nosotros el alfarero. Muchas veces tiene que quebrantarnos. ¿Para qué? Para que lleguemos a los pies de Él. Para que lleguemos a los pies delante de su presencia. ¿Sabe por qué, hermano? Hoy día mismo, antes que pasara la pandemia, escuchaba a un hermano y era la pura verdad. Los hermanos ya no querían algunos ir a la predicación, a la calle. Ya muchos no querían ir a la escuela dominical porque ya no les gustaba la escuela, les gustaba la reunión solamente de la tarde. Y ya la comodidad y a lo mejor la economía le habían alcanzado fructíficamente en su hogar y ya el fin de semana ya no iban a los templos. ¿Por qué? Porque tenían que salir quizás con la familia. Que el Señor nos ayude, hermano. Que nos quite esa indiferencia. Bendito el nombre del Señor. No hay nada más grande, hermano, que cuando estamos bendiciendo y alabando el nombre del Señor, aunque estemos probados, Él descienda con su presencia y toque nuestras vidas. Ahí nos sentimos pagados, hermano. Por eso si está sufriendo dificultades o no lo ha pasado muy bien, la palabra del Señor, que no es la palabra de hombre. La palabra del Señor dice hoy en día, no te desampararé,
ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Para Dios que vive, para Él doy toda honra, alabanza y gloria hoy y para siempre. Que el Señor nos siga bendiciendo, mis hermanos. Amados hermanos, les invito a que oremos a nuestro Dios y demos gracias por el consejo de su palabra. Bendito Dios, luego de escuchar tu palabra, no nos queda más que agradecerte por ella y alabar y bendecir tu nombre, porque tus palabras son vidas para nosotros y las requerimos diariamente. Sin ella deambulamos sin rumbo, sin dirección. Bendice cada día el instrumento que has utilizado para beneficio de tu pueblo y a nosotros a guardar tu palabra en nuestra mente y corazón para que en el día apropiado echemos mano de ella. Sigue bendiciendo este servicio, el cual es hecho para la gloria de tu nombre. Amén. La gloria es para nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El profeta Samuel, una vez que Dios había dado la victoria a Israel por sobre los filisteos, tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, cuyo significado es piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Para dar término a este servicio, coros unidos de nuestra catedral ha preparado la alabanza titulada Ebenezer. Dios bendiga a nuestros hermanos de Coros Unidos. Thank you.
amados hermanos, por todo lo que hemos hecho hasta este momento, le invito a que le demos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La bendición final estará a cargo de nuestro pastor Jorge Vázquez Daza, pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Maipú. Que Dios bendiga a nuestro pastor. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Este momento es muy especial, hermanos, hermanas, porque se trata de este nuevo año que se avecina. Cada uno de nosotros espera lo mejor del próximo año. Hay ilusiones, hay deseos, sueños de las personas. Pero, queridos hermanos y hermanas, lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, que se haga tu voluntad, mi Señor. Que lo que venga, prepáranos, Señor, para recibir la situación, sea adversa o sea en beneficio nuestro. Si es en beneficio nuestro, gracias, Señor, porque me ayudas en este nuevo año. Pero si hay alguna situación adversa, Señor, prepárame para enfrentar la situación difícil que se va a presentar. Y de esa forma estamos bajo su voluntad. Queridos hermanos y hermanas, Él es soberano. Por eso no podemos exigirle, sino rogarle. Para eso están las rogativas, las oraciones. Y al rogarle que Él sea con nosotros en el 2021, Dios en su inmenso amor y misericordia va a actuar en beneficio nuestro. Y cualquier situación que sea adversa, danos la fuerza, la fortaleza para pasar esa valla. Como hablaba mi hermano Pablo. Mi hermano Pablo hablaba de las vallas, de los. Seguramente él fue un tiempo atleta o atlético, o le gustaba el deporte, y nos habla acerca de esta situación, que tenemos que vencer todas las cosas, tenemos que ser luchadores, esforzándonos cada día más. Y eso es lo que le podemos decir al Señor. Señor, que este año 2021, como venga, sea bueno en un momento o sea malo, en todo momento no te apartes de mí. Sé conmigo, sé, tú eres la mejor ayuda para nosotros. Y el Señor va a cumplir tu sueño y los sueños de tus hijos y de los hijos de tus hijos, mi hermano, mi hermana. Él lo ha acompañado todo este tiempo, especialmente este año de pandemia. Cuando nos hablaban de este virus, muchos decían, en marzo, en abril, mayo, ya retorno a clase. Acuérdense, hermano, retorno a clases. Y vamos a llegar al 2021 y quizá a mitad de año recién va a haber clases. Hermano, ¿se da cuenta? No es lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere. Y en eso tenemos que estar. Señor, ayúdanos en este año 2021. Cual sea la situación, yo voy a estar de pie y no voy a ser derrotado. Tú me vas a dar fuerza, Señor. Y mi Dios va a ser con nosotros, mi hermano. Y si Él lo permite, quizás a mitad de año, septiembre o antes, la cosa cambia en todo el mundo. Pero de esto tenemos que sacar ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Ser más dadivoso, ser más generoso, ser más amistoso. ¿Cuántos de nuestras personas? Por ejemplo, yo tenía un señor que me atendía en el supermercado que voy usualmente a comprar.
ya me conocía, me daba el lugar y cuánta cosa. Él ya no está. No lo vi más. Seguramente falleció. No llegó al 2021. Hermanos, esto nos va a dejar esta pandemia. Que esa sensibilidad cristiana que tú y yo hemos demostrado durante este tiempo se mantenga y se acreciente cada día más. Que cada día que pasa podamos ver a alguien necesitado y poderle prestar ayuda. Algunas veces, con un mínimo, usted puede hacer feliz a alguien, a un niño, a un adulto mayor, solamente con el saludo, hermano. Cuando tú saludas a un anciano o una anciana, te queda mirando, esto es inusual, han pasado meses y nadie me ha dado un buenas tardes o buenas noches, y este señor me saludó. Haga la prueba, vea. Y tú estás cambiando una persona solamente con esa actitud positiva. Buenos días, buenas noches, hasta luego, gusto de verle. Cuando yo me cruzo con alguien, yo siempre saludo. Me responden bien, si no me responden no importa, pero yo insté a que ese hombre, esa mujer, tuviésemos un contacto. Hágalo así, mi hermano. Especialmente a los enemigos, los hombres que, o mujeres que quieren hacerte daño, hermano. La palabra de Dios dice, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza, su cabeza. Porque dice, ¿cómo si yo le digo mal, mire cómo me saluda? En una oportunidad yo iba con mi esposa en la playa, al garrobo, por un sendero donde muro por un lado y la playa por el otro lado. Y la señora, que era mamá de un compañero de colegio de Catalina, no tenía mala, si hay gente que tiene mala. Y iba mirando para el muro cuando nos estábamos cruzando. Y yo le dije, buenas tardes, señora. Punto. Y tuvo que contestar, porque si me conocía. Hermano, actúa de esa manera, mi Dios va a ser contigo. Siempre positivamente, donde quiera que vaya, Dios sea contigo. Que tengas, ustedes, queridos hermanos, que tengan un lindo 2021. Y prepárense para que Dios nos acompañe en una etapa más. 2021 usa nueva etapa. Y yo sé que mi Dios va a ser contigo, conmigo, mi hermano. Con nuestros hijos, con nuestros nietos, con toda la familia. Dios les guarde. Ahora vamos a pedir la bendición, darle gracias a Él por todo lo que ha hecho durante este periodo 2020. Gracias, Señor, por el día que nos has dado primeramente. Gracias por tu palabra. Nos hace bien escuchar lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Si el 2020 tuvimos diferencias o dudas o diferentes cosas que pasaron, pero nos mantuvimos contigo, mi Señor, te rogamos que el 2021 sea un año muy, pero muy especial. Que todo lo que dejamos de congregarnos durante el 2020 sea un año diferente para tu gloria, mi Señor. Para que mis hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, niñas, sigan trabajando en la obra como tú lo has hecho en el pasado. Toca sus corazones, mi Señor. Instales a que te sigan, mi Señor. Algunos se quedan en el camino. Pero mi Señor, te pedimos que tengas misericordia con aquellos jóvenes y señoritas que hemos dejado de ver en nuestras transmisiones. Pero tú eres poderoso para tocar su vida, su corazón. Cuando tú nos hablas de nacer de nuevo,
gracias, Señor, porque si lo hiciste con nosotros, hazlo con aquellos que hoy no han experimentado esta gran bendición de recibirte a ti como Salvador personal. Mi Señor, te pedimos que guardes a nuestros hermanos enfermos, en donde quiera que estén, tu misericordia les alcance. Y no solamente tú sanas este cuerpo, sanas el alma. Sigue sanando y haciendo la obra, como lo has hecho a través de los siglos, mi Señor, bendiciendo a muchas, pero muchas personas, y que hoy son gente que te sirve, te adora y proclama tu nombre en todas partes. Guarda nuestra nación, líbranos de todo mal, y que tu mano poderosa siempre esté con nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mis hermanos. Buenas noches.